WXAC on BCTV is supported by UPMC for you. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de WXAC y a través de las señales de televisión, los que nos están viendo a través de BCTV. Buenos días a todos en este lunes tan lindo, muy soleado, con la temperatura un poquito más baja que a lo que nos tiene acostumbrado el verano, de verdad con mucho agradecimiento. El día de hoy tenemos una serie de invitados, pero como es ya tradición, les voy a leer un poema escrito esta vez por un amigo de aquí de Reading llamado Cliff. El poema se llama Hand to Hand y dice así: tú y yo, nuestras manos son muy iguales. Sus formas, colores y cicatrices quizás sean diferentes, pero llevamos las mismas cosas en nuestras manos. Cuando tus dedos se entrelazan con los dedos de otro bailarín, cuando esgrimes la chancla, cuando tiras el dominó ganador, tus manos son mis manos. Cuando tocas la campana del carrito de helados que empujas hacia arriba en la calle Penn, cuando cocinas el chimi que llena el aire de la calle Franklin, tus manos serán mis manos. Cuando quieren que dejes de ondear banderas extranjeras con orgullo, pero te han dicho tantas veces, regresa a tu país, aunque naciste aquí, tus manos serán mis manos. Cuando construyes tu casa, construyes tu negocio, construyes este país desde cero, tus manos serán mis manos. Cuando eres demasiado moreno, tu acento es tan fuerte, cuando no tengas tus papeles, cuando estás encadenado y enjaulado, tus manos serán mis manos. Cuando te mudas aquí y traes la isla dentro de ti, no solo tu salsa y sancocho, pero el presentimiento que sobrevivirás a la tormenta por ti mismo, tus manos serán mis manos. Cuando los miles de tus muertos no sean contados, porque en el ojo de algunas personas nunca has contado, excepto por las horas que recogiste sus hongos, limpiaste sus hogares, cocinaste su comida y criaste a sus hijos, tus manos serán mis manos. Cuando fallas, te extiendo mi mano para levantarte, quitarte el polvo, estrechar tu mano con dignidad y respeto. Entonces pondré mi mano en tu espalda para empujarte hacia adelante. Y cuando emitas tu primer voto como ciudadano, cuando toques a tus antepasados a través de la ventana de la tradición, cuando luchas por lo que crees, cuando luchas por ti mismo, cuando luchas por alguien más débil que tú, qué honor es que tus manos sean mías también. Es un poema de Glyph, que es otro nombre de Anthony Orozco, que nos acompaña el día de hoy. Anthony, muy bien. Que seas muy bienvenido aquí a las ondas de WAX, quizá. Y a través también de BCTV. Bueno, muchísimas gracias por tenerme. Y entonces, quiero que hablemos un poquito acerca del proyecto que estás trabajando este verano, que es una residencia artística con Barrio Alegría. Y pues, cuéntanos un poco acerca del proyecto y qué es lo que estás haciendo. Ok, bueno. Para este proyecto estoy grabando y editando y presentando 6 a 8 historias de artistas en Barrio Alegría. Y por eso, bueno, es una cosa nueva a mí porque yo no soy videógrafo, pero estoy trabajando en esta manera, en esta forma, para grabar y contar la historia de esos artistas. Y ¿Qué es lo que están resaltando en estas historias? ¿Qué son algunas cosas que te han impactado? Ah, pues, yo no sé. Bueno, yo estoy tratando de exponer, ¿cómo se dice? ¿Exponer? Exponer. ¿Quiénes estos artistas? No solo en barrio, pero en sus vidas afuera. Y también qué aprenden y qué dan
a la organización. ¿Solamente te estás enfocando en artistas o estás usando el término artista para definir a las personas que están dentro de este proyecto? Ah, pues, yo no sé. Estoy tratando a mostrar quiénes son, qué reciben de sus artes, también cómo trabajan en barrio y cómo trabajan afuera. ¿Y hay alguna experiencia, alguna historia específicamente que te haya tocado? Estoy seguro que han habido muchas, pero... Bueno, me encanta la historia de Idami Rivera, quien está aquí con nosotros. Ella es una trabajadora muy, muy bien fuerte en la organización, pero también es una artista en muchas formas, en canción, en arte, en pintura. Y bueno, es muy bien ver qué hacen y cómo son artistas en más que una forma. Es como todas las artistas tienen más que una. Uh-huh. Es que me impacta mucho. Es porque cuando estamos hablando de artista muchas veces es como una cosa, ¿no? Como poeta o pintor. Pero aquí en barrio todos tienen más que una. Y hablemos un poquito acerca de la transición de contar historias a través de la escritura a pasar a este formato del video, de la cámara. Obviamente hay muchísimas personas que van a decir a través de la escritura se puede dar más detalles, ¿no? Creo que eso es algo que se escucha mucho y uno dice, si tú lees el libro vas a poder entender mucho más que si es que ves la película. Pero a la misma vez hay muchísimas cosas que se capturan mucho más a través de un video, que muchas veces, que son más inmediatas, por supuesto, pero que muchas veces no se pueden describir en palabras. Uh-huh. Por ejemplo, la mirada de una persona cuando ve a su abuela o ve a una persona querida, eso no se puede describir fidedignamente a través de la escritura, tanto que sí lo puedes ver en video, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo me siento muy cómodo en contar historias escrito, ¿no? Uh-huh. Pero es algo nuevo en video para mí. Pero sí, hay otros aspectos que puedo hacer con video que yo no puedo hacer con escritura. Y pues estoy tratando de capturar todo, porque pues es mi primera experiencia como artista de video. Entonces estoy grabando todo. Uh-huh. Y después estoy buscando en todo de mi footage a buscar para los elementos o los momentos que captura la persona. ¿Comienzas con una idea al comienzo o capturas el video y luego vas hilvanando la historia que sale? Sí, mucho más el segundo. Yo estoy grabando todo y después yo estoy mirando y yo puedo escoger cuál partes son la más, no sé cómo se dice, pero la más... Dilo en inglés. Bueno, that really show los elementos de la persona. Que muestran los elementos de la persona. Sí, perdóname porque mi español es más o menos. Ya tú sabes. Bueno, creo... Si se escucha a través de la radio, debe ser verdad, ¿verdad? Bueno, no, muchísimas gracias por estar aquí contándonos eso y esperamos que sigan los proyectos de arte. Está habiendo, y creo que esto se ha dicho muchas veces antes, pero está habiendo un resurgimiento de las artes en Reading. Y yo creo que la diferencia de esta vez es que es más sostenible, ¿no? O sea, es diferente cuando a uno le pagan por hacer arte, a que uno hace simplemente arte por hacerlo, ¿no? Como un hobby.
Porque si es que lo haces como hobby, pues en un momento tienes que parar, ¿no? Porque si es que no te están, si es que eso no te está dando de comer, entonces tienes que pagar. Entonces, sí, los artistas necesitan vivir también. Claro, por supuesto. Pagar renta y, sí, claro, y hacer todas las todo. Cosas que hacen todos. Sí. Lo interesante es que la comunidad, el resto, necesitamos del arte, necesitamos de los artistas para que sea la vida que tenemos sea digna de vivirla, ¿no? Uh-huh. Decían de que, creo que Winston Churchill dijo de que no debían bombardear los museos porque, si no, ¿por qué estaban haciendo la guerra? ¿No? Uh-huh. Era para proteger el arte, era para rescatar todo eso, ¿no? Y también quiero decir que, bueno, el barrio es una organización de transformación, ¿no? Y a mí es bien interesante a ver cómo cambian o cómo transforman las artistas cuando pueden expresarse, cuando pueden expresar su arte. A mí yo puedo ver una luz adentro de ellos y pues yo creo que el mundo necesita esa luz porque el mundo es bien oscuro a veces. A veces, sí. A veces, sí. Y cuando los artistas pueden shine o ser brillante con su luz, a mí es algo de mágico, es algo de Dios, es un regalo a nosotros. Es verdad eso. Y hablando de eso, entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista, de este show de radio, en donde vamos a hablar justamente acerca de una de esas luces que... Un regalo de, como tú lo pusiste, un regalo de Dios que nos está dando. Pues entonces un pequeño corte para poder dar bienvenida a los siguientes invitados. Siempre se hace camino al andar, señoras y señores. Pues estamos aquí ya en la segunda parte de esta entrevista a través de WXAC. No puedo creer que haya dicho el nombre mal hace unos minutos, y también a través de BCTV. Pues nos están acompañando unos buenos amigos que me gustaría que se presenten a ellos mismos. Yo me llamo Idalmi Rivera. Ajá. Hola, yo soy David Cedeño. Y yo me llamo Ibeli Cedeño. Muy bien, pues ustedes tres están viniendo acá a hablar acerca de un proyecto que es una canción que se va a estar escuchando próximamente aquí en WXAC, que habla acerca de valores que nosotros tenemos, no exclusivamente, pero que nosotros tenemos muy arraigados sobre todo en las culturas de los inmigrantes, ¿no? Háblanos acerca de un poquito de la canción, Idalmi, del proyecto. Bueno, primero, este proyecto es posible por el grupo Liderazgo, así se dice, ¿sí? De Barrio Alegría. En este grupo estamos trabajando en diferentes eventos para ayudar a nuestra comunidad. A través de estos eventos también estamos trabajando en nuestras habilidades liderazgos. Y con esta canción queremos mostrar a las familias inmigrantes la importancia de ser bilingüe, de no dejar que sus hijos se olviden el español. Y entonces han habido muchos esfuerzos por, creo, incentivar a las familias de inmigrantes, a las familias sobre todo español hablantes, para que continúen hablando español con sus niños, continúen fomentando la cultura latinoamericana, para que continúen los valores que tenemos, con los que venimos, ¿no? Y entonces vamos a estar escuchando la canción, pero quiero leer parte de la canción. El coro dice: somos narradores de cuentos que el viento plantó en surcos de neón y cemento. Ya no recuerdo los cuentos de inocentes sirenas, de tristes lamentos. Y entonces hay una fábula de una sirena que me estaba contando un poeta puertorriqueño, y él había escrito un poema acerca de esta sirena, y era una historia que era muy oriunda del pueblo de donde él venía,
Y entonces yo creo que al hablar de sirenas hablamos mucho acerca de estas de estos pueblos que viven al borde del mar, ¿no? Y pues digamos eso es mucho sobre todo reconocido en Puerto Rico, en República Dominicana y en países que tienen límites con el mar, ¿no? What was it like to write the music for it? ¿Qué es lo que sintieron? ¿Qué les pareció el escribir la música para la canción? Primero quiero decir que es importante que sepan que el quien escribió estas letras fue, bueno, usted, Daniel Esguzquiza. So you deserve the credit por eso. Bueno. Y para decir el proceso de hacer la música, no sé, era una idea que me vino y después el David aquí me puso los chords, como se dice los en español, acordes. No sé. Los acordes, claro. Y de ahí, no sé, fue más fácil seguir la idea. Y entonces, Ibeliz, ¿qué te parece la canción? Es muy linda, es bien... Tienes que pegarte un poquito más. Es muy linda y es bien bella y habla, vas a hablar a muchas gentes. Sí. Ok. ¿Qué les parece si escuchamos la canción? Que todavía no ha sido grabada, entonces esto todavía está como en en trabajo, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, ¿listos? Bueno, en exclusiva entonces a todos los que nos están escuchando en vivo, la canción se llama Narrador de Cuentos. Tenemos aquí a Idalmi, a David y a Ibeliz. Soy de donde se forjan los sueños y envuelta en ellos dejé a mis pequeños. Seguí el miedo con el último beso. Dejé cielos, ríos, mares y caminos para una madre que piensa en sus niños. No existen obstáculos, solo el progreso. Somos narradores de cuentos que el viento sirenas de triste lamento. Florecen palabras toda tu memoria. Cuéntale a los niños todas tus historias. Las ideas son semillas de una tierra, como el sol que con luz te ilumina, con palabras da vida a la fantasía. Somos negros de cuentos que el viento planta en su cruz de neón y cemento. Ya no recuerdo los cuentos. Somos narradores de cuentos que el viento planta en surcos de neón y cemento. Ya no recuerdo los cuentos de mis primos y del barrio o de ceder el asiento. Lee libros con tus niños. En cariños todas tus palabras. Dales un chance en el futuro. Brega duro, pero no te olvides que hablar español también te hace libre.
siendo bilingüe uno se supera. Somos narradores de cuentos que el viento plantó en surcos de neón y cemento. Valores escondidos en canciones y momentos. Trabajo de un artista es el hacer de este mundo un mundo mejor. Y creo que eso lo han conseguido ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí y haber hecho semejante trabajo. Yo creo que es un nivel es el escribir algo y otro nivel es escucharlo cantado. Me he quedado sin saber qué decir. Obra maestra. Pues bien, muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero decir que el día de ayer fue cumpleaños de Idalmi. Pues feliz cumpleaños. Y pues esta canción va a ser próximamente grabada. Y tenemos diferentes artistas que van a... formar parte de la grabación. Háblanos un poco acerca de estos artistas, porque ustedes tienen experiencia, pero van a haber artistas que no tienen experiencia cantando. O habla un poco de esto. Bueno. Bueno, tenemos unos cuantos diferentes instrumentos que va a formar parte de la grabación. Tenemos alguien que toca la trompeta, la clarineta, el violín, el bajo, creo. Esperamos también un cajón. Un cajón peruano, un percusionista ahí. Tenemos varios cantantes también que van a formar parte del coro de esta canción. Y tenemos un ensayo este miércoles y el viernes. Tuvimos como unas audiciones el viernes pasado, creo, que me dio gusto escuchar a todo el mundo cantar y algunas de las personas pues no pudieron estar ahí, y lo entiendo, y algunas personas fue la primera vez a escuchar la canción para practicarla con nosotros, para escuchar cómo todo iba a ponerse en su sitio y todo eso. Y esperamos que cuando viene este ensayo, el miércoles y el viernes, que todo se puede formar más a nuestro gusto. Y claro, también que el proyecto salga bien. Todos los artistas que están participando en este proyecto son de la comunidad, ¿verdad? No viene ninguno de otro sitio, porque normalmente cuando llegan proyectos así, llegan de afuera de Reading, estoy diciendo de Filadelfia o de Nueva York, ¿no? Todo esto de aquí es born and raised and grown in Reading, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es realmente también algo muy, muy, muy importante que decir, que todos los, desde los utileros, desde las personas que están tocando los instrumentos, las voces, todo, son gente de aquí, de Reading. Y bueno, de alrededor de Reading. Bueno, nací aquí. Más de aquí, claro. Que no vive. Claro. Pues sí, muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Y a Anthony Orozco, que nos está viendo, y a todos los que nos han estado escuchando a través de WXAC y los que nos han estado viendo a través de BCTV. Pues será hasta la próxima vez. Muchísimas gracias a todos.
Todo pasa y... WXAC on BCTV is supported by UPMC for You.